Amigos de La Benchita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la info de la América de Cali. Suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like, me gusta y compartir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, mamaita! ¡Yo se los estoy diciendo! Polilla da Silva habría pedido el regreso de este jugador al América. Sí, señores, ya se los voy a contar todo. Y, bueno, recuerden que esta y todas las informaciones del América hoy las vamos a hablar, donde ustedes pueden participar en nuestro programa de Infomechita. A las 6:30 p.m. Ahí los esperamos. Esa es la cita diaria con el mejor programa de la América de Cali. Bueno, el profe Polilla trabajando, mirando, revisando lo que tiene América en nómina hoy, claramente. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles no lo son tanto? Y era lo que él quería hacer. Claramente, cuando habló en la rueda de prensa, dijo, mire, yo he visto al América un par de veces, pero pues por la diferencia horaria me quedaba muy complicado ver los partidos del equipo. Y él fue claro. Y dijo, por eso le he pedido a Marcela Gómez, a la presidenta de nuestro equipo, que me dé de 15 a 20 días para ver lo que hay. Y él está mirando, está observando. Pero además de eso, ya, él también debe estar mirando a esos jugadores que son propiedad de América, ¿no? Se me destemplan los dientes y por lo bueno, no por lo malo. Y muchos dirán, ¿eh? Sí, los que tienen América por ahí prestados, que son de América y están brillando en otra parte, y otros equipos los están disfrutando. Mientras América, por ejemplo, este semestre quedó eliminado sufriendo y ellos siendo figura en otros equipos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y obviamente el Polilla tiene que estar mirando eso. Pues bueno, este jugador está en ese caso. Sí. Sí, yo se los voy a mostrar y estoy seguro que se van a acordar de él de inmediato. Sí, porque América tiene muy buenos jugadores en la nómina hoy. O tiene buenos jugadores. Hay otros, la gran mayoría, que tienen que ratificar por qué están aquí, sobre todo en los momentos complejos. Dar un poquito más, lo digo con todo respeto. Pero en este caso, el jugador que les voy a mostrar es un jugador que le está rompiendo. El señor Joider Mikolta. Bueno, y muchos me preguntan, ¿tiene algo que ver con América? Se los voy a contar. Qué golazo el que marcó ante Millos, ¿no? 21 añitos apenas, muchachos. Aquí muchos nos hemos preguntado por qué ese jugador se fue. Primero lo prestaron al Cúcuta y luego al Bucaramanga. En el actual torneo, muchachos. En el actual torneo. Para que ustedes se hagan una idea. El señor Joider Mikolta viene siendo una revelación para el equipo del Bucaramanga. La figura del equipo junto con otro señor que también es del América, el señor Daniel Mosquera. Imagínense. Así está el tema con esos dos jugadores. Y bueno, el golazo que se marcó ante Millonarios, el gran partido que tuvo, pues muestra el nivel en que está. El Bucaramanga es el equipo que está de primero en reclasificación, imagínense. ¿Ya? Ustedes saben, él es canterano del América, despuntó en la cantera del América, tuvo partidos en donde de una u otra forma mostró que tiene calidad, ya.
Esos partidos los tuvo a partir del 2022 con Juan Carlos Osorio. Ese equipo compitió en Liga y Copa, jugó 20 partidos, 4 de ellos como titular, 19 años, le llamó la atención a Osorio. ¿Quién lo puso? Eso sí, no hizo goles. Ya para el 2023 América lo empieza a ceder. Lo prestaron a Cúcuta, jugó el torneo. Ahí jugó 36 partidos en Segunda División y Copa, 22 de ellos como titular. Marcó 6 goles. Y para este 2024 el Bucaramanga lo pidió. Él está cedido a Bucaramanga. De hecho, el jugador hoy, en una entrevista, ha dicho: miren, mi pase es de América hasta el 2025, tengo que volver allá, tiene contrato hasta diciembre del 2025, está en el primer semestre del acuerdo apenas, está cedido por un año, 19 partidos, 4 goles anotados. Entonces él debería volver a la América este diciembre o en enero, a principios de enero, más bien cuando termine su contrato. Si no surge un negocio que llame la atención y él se vaya, y llame la atención de la América. Pues bien, el señor Polilla da Silva, según hemos podido saber, lo ha visto, le quedó encantado y lo que dijo fue: ¿por qué este jugador no está en el América? Y ha pedido que se lo traigan nuevamente. Eso es lo que quiere el Policha. Y es que es claro, está en un nivel exuberante este muchacho. Y es de la cantera, es del registro de América. Entonces, ¿por qué buscar un refuerzo cuando tiene este jugador que te puede jugar como extremo izquierdo o como extremo derecho? Tiene esa facilidad. Así está la cosa. En América le quieren dar gusto al Polilla, pero tienen que mirar cómo hacen con Bucaramanga, porque el contrato está por un año. Vamos a ver qué ocurre. A mí me gustaría que regresara. Los quiero leer a ustedes qué opinan. Y bueno, recuerden que si quieren cualquier camiseta de club, de selección, incluidas ahí las que tiene el Polilla, el profe Adrián, el profe Polilla, Adrián Ramos, o los muchachos, la encuentran en Fari Sports, 304-143-9357, WhatsApp, escriban de una vez. Dicen que van de la mechita. Pantallas con la IPTV, la mejor plataforma de entretenimiento, que películas, fútbol colombiano, la Eurocopa, la Copa América, cualquier evento deportivo. Y si quieres pautar en nuestro canal con el más bajo costo, llegar a más de 500.000 personas al mes con tu producto, tu negocio, tu servicio, escríbenos al 320-492-5458. Tenemos los mejores planes para ti y para tu presupuesto. No siendo más, si les gustó el video, dejen su like. Si no, dislike, no hay problema. Suscríbanse, compartan y adiós.